Tal vez podrías pensar que estoy de esta manera porque encontré a esa mujer en la cama de mi padre o porque cuido a Neil. Puedes decir lo que sea, pero esa mujer y su hija pueden hacer que me hierva la sangre. Y esa señora se la pasa observando nuestros movimientos. Mira, hay algo en ella, hermano, que me causa mucha desconfianza. Hay que tener cuidado de ella. ¿Cuidado de ella? ¿Que tengamos cuidado de ella? Ay, Celine, qué tontería. Yo creo que esa mujer no estará en la casa por mucho tiempo. Anda, que tengo cosas que hacer. Esa mujer y su hija pueden hacer que me hierva la sangre. Me causa mucha desconfianza. Hay que tener cuidado de ella. Se le cayeron estos $100. Tenga. Esa mujer me causa desconfianza. Hay que tener cuidado de ella. Llamada de papá. El número que usted marcó no está disponible. Te esperaré debajo del faro, el mismo donde recogí a mi hijo. Neil, has estado conectada y no me has contestado ningún mensaje. ¿Qué fue lo que te hice? Por favor, llámame. Celine, te tengo noticias. Se destruyó tu sueño, princesa. ¿Qué estás diciendo, Yasemin? Digo que ni siquiera Sinan le insistía tanto a esa chica. ¿Y si vemos una película? Espera, hermano. Solo espera. ¿Qué asunto tienes con Neil, eh? Todos los días estás al tanto de ella. ¿Qué es lo que te hizo esa chica? ¿Cuál es tu problema? Sí, Yasemin. ¿Tienes algún problema con Sinan y ella? Creo que ya no existe Sinan y Neil. Más bien ahora es Sinan y la hija de la sirvienta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de esa chica? La hija de Facilet. Hablamos de eso hace rato, ¿lo recuerdas? Ay, ya olvídalo, Yasemin. Te sugiero que no menciones nada del tema y ya olvídate de él. Como usted diga. ¿Pero qué? ¿Pero qué es? ¿De dónde lo sacaste? ¡Dime! Yajis, buenos días. Buenos días, papá. Tengo que hablarte de algo muy importante. ¡Te hice una pregunta! ¡Basta! ¿Qué te pasa, Celine? ¿Qué haces con el collar de Neil? ¡No te pertenece! ¿Y ahora por qué discuten? Papá, Yasemin trae el collar que Neil vino a entregar. ¡No puedo creer que te hayas puesto el collar de mi amiga! Celine, ya basta. ¡Ni siquiera te atrevas a negarlo! Celine. Ese es el collar de Neil. Mamá y yo lo compramos. Tía, ¿lo recuerdas? Fue el día que mi hermano olvidó su cumpleaños de nuevo. Nosotras fuimos a comprarlo y se lo dimos de su parte. Así es. Pero yo se lo regalé. Compré uno igual para ella. Ay, tía. Celine, ya escuchaste lo que tu tía dijo. Ya basta de esta situación tonta.
Quítatelo. ¡Quítatelo! Esto ya fue suficiente. Celine, ya basta de hablar. ¿Se dan cuenta? Estamos teniendo problemas día y noche. Yahis, dime de qué querías hablar. No es importante. Quería ver cómo estaba Sinan, pero debe estar dormido. Así que me retiro. Buenas noches, tía. Aquí dejaron a la Bella Durmiente. ¿Qué está haciendo esa fotografía aquí? Pero aquí la dejaron. Y la olvidamos. Entonces, ¿qué pasará con esta foto, papá? Ah, ¿piensas que ella es una mejor candidata? Tal vez ella sea mejor. Es la ganadora, ¿verdad, papá? Ya, Selim. No digas tonterías. ¿Qué pasará con esta fotografía, eh? ¿Irá al concurso de la compañía? Descartada. Bella Durmiente. Lo siento. Yo también llegaré antes y voy a ayudarles un poco. Oh, quería despertarte, pero madrugaste. Veo que estás bien. No iba a estar por siempre en cama. Fui al hospital a una revisión y pasé a ver a mi hermano en mi camino de regreso. Sí, me da gusto, aunque ya tengo que salir. Ya sabes, algunas personas tenemos que trabajar. Oh, ¿ya murió nuestra hermandad? ¿Ni siquiera te vas a tomar un café? ¡Vaya! Parece que esta vez tenemos crisis. Basta, deja eso. No me lo iba a llevar, tranquilo. Algunas personas se vuelven locas cuando tocan su dinero. Por favor, hermano, sabes que me puedo enfadar fácilmente por las mañanas. Está bien, hermano. Te dejaré descansar de mí por hoy, ya que luego te veré en la compañía. Es mejor que no regreses. ¿Olvidaste esto, imbécil? Así que finalmente regresaste. A tu madre le hubiera encantado vernos así, hijo. Hacer nuestra vida como era antes. Y también veo que te adelantaste a probar esto. Son las muestras del producto. Ahora están hechos con productos orgánicos. Y van a ser más costosos. Por cierto, hijo, tenemos que escoger el rostro de la marca lo antes posible. Del departamento de promoción me presionan. Yahis, ¿por qué no me contestas, hijo? Dime por qué no me escuchas. La hija de esa mujer no es correcta. ¿Qué está pasando? Ni esa señora, ni su hija pueden hacer algo para esta compañía. Explícate mejor, hijo. ¿Pero a qué te refieres con lo que dices? Hablamos de negocios, ¿verdad? Fue un error meter a esa mujer en la casa. Después del accidente de Sinan, después de todo, su hija estaba en tu cama. ¡Yahis!
¿Cómo puedes hablarle a tu padre de esa manera? ¿Te das cuenta? Tienes al director general de la compañía frente a ti y vine a hablar de negocios contigo, pero solo estás confundiendo las cosas. No puedes revocar la decisión que tome tu padre. De otra manera nos afectará. ¿Comprendiste? Entre. Hice la investigación de lo que me pidió. Está bien, te escucho. Se graduó de la Academia de Deportes. Era una de las instructoras en el gimnasio. Cuando se enteraron que tenía una relación con Sinan, la despidieron. Su padre murió. Ahora solo vive con su mamá y su hermana. Tengo su dirección. Parece ser una chica inofensiva. No es una persona muy sociable. No tiene fotos en sus redes, más que una en su perfil y otra en donde aparece ella practicando deportes. Es una chica tranquila. Además, vive cerca del gimnasio. No suele frecuentar muchos lugares. ¿Y qué hace por las noches? ¿Qué dice? ¿Qué hace por las noches? ¿Sale a algún lugar específico? No tengo esa información, señor Yajis. Al parecer no sale mucho. Es un poco antisocial y siempre está sola. Es muy extraño. Falta algo. ¿Qué será? Es lo básico. Escuche, sé que su hermana participó en el concurso para la empresa y pasó a la final, señor. ¿Qué dices? ¿La menor? Las dos participaron en él, ¿no es verdad? No, señor. Solo la hija menor. Ese Cam Kiran. No tiene sentido. Dame la dirección. Tenga. ¿Y qué si me gustas así? Estoy buscando algo más real que eso. Eres especial, tienes algo. La chica que entró en mi auto aquella vez me atrapó. Pero yo voy a lograr que me veas como yo te veo a ti. Hermana. Hermana, voy a comprar el pan. Ah, yo voy por él, hermana. Yo voy por él, ya lo sabes. ¿Qué hago aquí? Ni siquiera sé qué voy a decirle. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? ¿Cómo te atreves a seguirme hasta aquí? Una piedra. ¿Dónde hay piedras? Desgraciado. Hassan, ¿qué pasa? ¿Te hizo algo? No, señora. Maldito. Huye, huye. Desgraciado. Estaré con mi familia. ¿Está bien? Señor Yajis, espere. Ay, pensaba que era mi café. Bienvenido, hermano. ¿Quieres un café también? ¿Qué haces aquí? Bueno, ya estoy bien. Regresé a trabajar. Lo siento, pero este ya no es tu trabajo. Vaya, vaya. Ha tomado una decisión el jefe. Mira, tú ya tuviste tu oportunidad. Y también la arruinaste. Pero ahora no tienes nada que hacer en esta compañía. Espera, espera. Tú no puedes despedirme cuando se te dé la gana. Recuerda que tenemos los mismos derechos. Sí, alguna vez, Sinan. Aunque esta compañía no es ningún juguete. Mejor ve y habla con papá. ¿Es por lo que está pasando en mi vida privada? Vida privada. Ah, por cierto, investigué acerca de tu novia. Y hay cosas que no son buenas. Deberías saberlo. Pero te haré un favor. De ahora en adelante, lo que haré será tomarte tan en serio como tú lo haces con tu familia. Y a esa chica que es tu novia. Muy bien, muy bien. Porque con ella voy en serio. ¿Ya lo vieron? ¿Quién es? Es el mismo hombre que estuvo aquí ayer. Les dije que volvería, ¿recuerdan?
puedo creer. ¿Qué clase de día es este? Buenos días. Anoche corrí tras de ti, pero huiste. ¿Tomaste valor para venir a mi casa y entrar sin permiso? Yo no te vi anoche. Me habría detenido. Pero si estoy aquí por algo, vine a hablar. Como sea, voy a tratar de ser breve. No quiero quitarte tu tiempo y solo voy a hacerte una sola pregunta. ¿Cuál es la intención que tu madre, tu hermana y tú tienen con nosotros? Qué buena pregunta. Debería preguntarte lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sinan, ponte algo rápido. ¿Ves la situación en la que estamos? Creo que eres un poco inteligente como para darte cuenta por qué no tiene la camisa. Eso no me importa. Ponte algo, Sinan. Responde, ¿qué haces aquí? ¡Anda! ¿Podrías irte de mi casa? No te lo repetiré de nuevo. ¡Ya te dije que te pongas algo! Tienes que responder primero. ¡Sinan! Incluso aquí sientes que eres mi dueño, ¿no? ¿Ya podrías irte? Bien. Hay que hablar, es por eso que estoy en este lugar. Vamos a hablar, Sinan. Los tres sabemos muy bien por dónde empezar, ¿cierto? Hay que comenzar por el concurso. ¿Qué sucede? ¿Te asustaste? ¡Contesta! ¡Fue suficiente! Hazard, ¡llévate un minuto, esto también! Un minuto. ¡Largo! ¡Largo los dos! ¡Vete! ¡No, Hazard! ¡Largo! ¡Bravo! Lo arruinaste. ¿Quiénes son ellos? Y están saliendo de la casa de Facilet. Se terminó, Sinan. Hermano, ¿comprendiste? Se acabó. Mira, no interfieras en mi vida. Es suficiente. Qué estúpida gente hay. Sé un hombre. ¿En serio? Contéstame qué haces aquí antes de darme una lección. ¿Acaso no te lo dije? Sinan te había dicho que en el hotel sucedió algo confuso. Pero no te preocupes, eso ya no importa. Lo que acabo de ver deja todo claro. Así es como disfrutas. Pero te voy a decir algo. Nadie más se divierte aparte de ti, en serio. No me provoques de nuevo. Eso es lo que te diré. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Con qué me estás amenazando? Nuestro padre sabrá lo del hotel por boca de estas mujeres. Y te advierto que si papá se entera de esto, lo pagarás caro. Eso es lo que no puedes hacer. Inténtalo, Sinan. No puedes ser tan valiente como para hacerlo. ¿Qué le dirías a papá, eh? Quisiera saber cómo lo explicarías, ¿eh? Una mujer me estaba vendiendo una chica. Mi hermano Sinan me esperaba, pero me fui con ella. ¿Qué persona tan abnegada soy? Ya no digas tonterías. Los dos sabemos por qué fui a ese lugar. ¿De verdad? ¿Por qué te fuiste? ¿Porque te dije que lo hicieras? ¿O qué harías en ese hotel esa noche sino extrañar a mi madre? Ya cállate. Ya dije la verdad. ¿Realmente fuiste a consolar a esa mujer? ¿Realmente crees que te voy a creer eso? Escúchame, yo no hago el amor con mujeres que se venden así como tú lo haces. Así que la próxima vez, piensa por qué me juzgas. No hubieras ido al hotel si no querías. Te envié ahí a la fuerza. ¿O no es cierto? Es que tú eres tan puro. ¿Eso sí te gusta escuchar? Ese hombre se ve realmente elegante. Sí, soy Sinan Ejemen. Mírenme, señora, soy yo. Así es, amo estar aquí. Ahora me voy a sentar en la acera. Es un gran vecindario, en serio. ¿Qué? Maravilloso. ¿Qué está haciendo aquí? Es una locura. Así
que lo es. ¡Cretino! ¿Por qué te fuiste? ¿Porque te dije que lo hicieras? ¿O qué harías en ese hotel esa noche si no extrañara a mi madre? No hubieras ido al hotel si no querías. Te envié ahí a la fuerza. ¿O no es cierto? Es que tú eres tan puro. ¿Eso sí te gusta escuchar?